Para que un objeto cobre vida en C++, debe asignársele un espacio en memoria, lo que marca el comienzo de su vida útil. Hasta ahora hemos visto dos modos de asignación de memoria en C++. Uno es la asignación de memoria estática, que se aplica tanto a las variables globales como a las variables locales a las que se añade la palabra clave static, como vimos en el videotutorial 45. La memoria para este tipo de variables se asigna una vez cuando se inicia la ejecución del programa y persiste durante toda la vida del programa. El otro es la asignación de memoria automática, que se aplica tanto a los parámetros de las funciones como a sus variables locales. La memoria para este tipo de variables se asigna cuando el programa ingresa en el bloque al que pertenecen y se libera inmediatamente cuando salen del bloque. Y esto ocurre cada vez que el programa ingrese a ese bloque, por ejemplo, con la llamada a una función. Pero C++ cuenta con un tercer modo de asignación de memoria, que es la asignación dinámica de memoria, que es la que vamos a ver hoy. Los dos modos de asignación de memoria que ya conocemos, estático y automático, tienen dos cosas en común. La primera es que el tamaño de la variable o el array debe conocerse en el momento de la compilación. Y la segunda es que la asignación y desasignación de memoria ocurre automáticamente cuando la variable es instanciada o destruida. La duración o vida útil de una variable varía si es estática o automática. Pero en ambos casos, cuando debe instanciarse o destruirse, se hace automáticamente. Así que con estos tipos de asignación de memoria, no es posible que nos encontremos con situaciones de pérdidas de memoria o espacios de memoria colgados. Estos modos de asignación de memoria en muchos casos están bien, pero no siempre es posible conocer cuál será el tamaño de una variable ya en tiempo de compilación. Y también en ocasiones puede que queramos personalizar el tiempo de duración de un objeto. Por ejemplo, es posible que deseemos usar un string para contener el nombre de alguien, pero no sabemos cuál es el tamaño del nombre hasta que el usuario lo escriba en tiempo de ejecución. Es imposible saber su tamaño en tiempo de compilación. O si queremos acceder a una determinada cantidad de registros desde una fuente externa, pero no sabemos de antemano cuántos registros serán. O en los juegos en el que es muy común el spawning o generación, que es variable y solo determinable también en tiempo de ejecución. Si necesitamos declarar el tamaño en tiempo de compilación, pero no lo sabemos, podemos suponerlo, intentando adivinar el tamaño máximo que pueden llegar a tener las variables que necesitaremos y esperamos que sea suficiente. Lo vemos en este ejemplo. Se trata sin duda de una mala solución, por al menos cuatro razones. La primera, porque se desperdicia memoria si las variables realmente no se usan. Si al char para nombres le asignamos 25 elementos y luego de media solo se usan 12, malgastamos la mitad de su memoria. No digamos con los polígonos, que son miles. Además, el programa necesita un modo de saber si los distintos objetos están activos o inactivos, lo que agrega complejidad y consumo adicional de memoria para comprobaciones. Pero también porque la mayoría de las variables normales, incluidos los arrays, se asignan en una parte de la memoria que se denomina pila, cuyo tamaño es bastante pequeño. Visual Studio tiene como valor predeterminado para la pila 1 mega. Si se excede, se producirá un desbordamiento de pila. Lo podemos ver en Visual Studio ejecutando este programa. Vemos cómo no imprime este string porque se produce un desbordamiento de pila, ya que pasamos un array con 1 millón de integers que probablemente superará los 4 megas de memoria. Y en cuarto lugar, y lo más importante, es que nos podemos quedar cortos en las previsiones. Supongamos que esperamos leer como máximo 500 registros de un disco, pero resulta que son 600. Tendremos que tener preparado algún tipo de error o excepción, o si no lo hemos manejado, esperar un comportamiento indefinido. Afortunadamente, para resolver todos estos problemas, C++ cuenta con la asignación de memoria dinámica,
que nos permite ejecutar solicitudes de memoria al sistema operativo cuando sea necesario. Esta memoria además no proviene de la memoria de la pila del programa, muy limitada, sino que se asigna desde un espacio de memoria mucho más grande y administrado por el sistema operativo llamado montón, que en las máquinas modernas puede ser de muchos gigas. Veamos cómo funciona la asignación dinámica de memoria. Primero, ¿cómo asignarla? Para asignar una única variable de forma dinámica, usamos la palabra clave new, seguida del tipo que queremos para nuestro objeto. Así, acabamos de asignar nuestra primera variable dinámica de tipo int. Pero, ¿dónde está? Normalmente lo que haríamos es almacenarla en una variable. Lo intentamos con int x, pero da un error. ¿Qué ocurre? El mensaje de error dice que no podemos almacenar como un valor int una entidad de tipo int. ¿A qué se refiere con eso de entidad? Ya conocemos un modo casi mágico, así que vamos a probarlo usando auto. Y vemos que sí funciona, no devuelve error. Pero lo que ahora se almacena aquí en i, lo que está claro es que no es un int, que como vemos no nos lo permite almacenar. ¿Qué es lo que tiene entonces almacenada esa variable a la que se le ha asignado dinámicamente memoria de tipo int, pero que no nos permite almacenarlo en una variable de ese mismo tipo? Vamos a comentar esta línea para que no nos dé error y vamos a imprimir i para ver el resultado. Lo imprimimos y vemos que lo que nos devuelve es una dirección en memoria, así que aquí está la respuesta. Cuando asignamos dinámicamente memoria con el uso del operador new, el compilador ha creado ese espacio en memoria y lo que nos devuelve es su dirección, el espacio en memoria donde la ha creado, que es lo mismo que decir que lo que nos devuelve es un puntero. Eso explica por qué cuando asignamos memoria dinámicamente la almacenamos en un puntero. No porque nos guste mucho usar punteros, sino porque es lo que nos devuelve C++. Por eso, si en lugar de usar el auto como hacíamos aquí, creamos un puntero que inicializamos con el valor de i, vemos cómo se hace de modo correcto. De ese modo, ese espacio creado con el uso de la palabra clave new, ahora ya podremos acceder a él a través del puntero. Y luego podemos llevar a cabo una indirección con el operador de indirección para acceder a ese espacio en memoria. Así, por ejemplo, almacenamos el valor int 7 en el espacio en memoria asignado dinámicamente. Ya hemos visto algunos otros ejemplos, como cuando trabajamos con arrays, que decaen implícitamente a punteros, o la necesidad de usar punteros y la palabra clave null ptr en condicionales por su capacidad de convertir implícitamente null ptr en true false. Pero si aún quedaban dudas, aquí tenemos otro ejemplo muy claro de cómo en C++, especialmente en su funcionamiento dinámico y en tiempo de ejecución, el uso de punteros es imprescindible. Así que si soñabas con librarte de ellos, tampoco con C++ moderno lo vas a lograr, aunque ya dijimos que la mejor práctica, siempre que sea posible, es preferir las referencias sobre los punteros. En el caso concreto que estamos viendo, sin un puntero que contenga la dirección en memoria que el compilador le ha asignado a ese espacio dinámicamente, no tendríamos forma de poder acceder a esa memoria, que no tendría por tanto ninguna utilidad. Pero que quede también claro, el uso de punteros no es ni mucho menos un defecto de C o C++, sino una virtud, que nos puede dar muchos quebraderos de cabeza, es cierto, pero sigue siendo una virtud.
en un terreno crítico para determinadas aplicaciones, que es en la velocidad de procesamiento. Porque lo que acabamos de hacer con esta asignación dinámica de memoria es algo que se ha perdido en la mayoría de los lenguajes de alto nivel, que es el contacto directo con el hardware, algo en lo que se basan todos los lenguajes de bajo nivel, tan complicados como rápidos. No es difícil ver que con esta asignación dinámica de memoria nos comunicamos directamente con una de esas direcciones que contiene, eliminando todo intermediario que siempre, en mayor o menor medida, ralentizan los procesos. Más cuantos más intermediarios haya, lo que casi siempre está relacionado también con el nivel más alto del lenguaje, muy sencillo, pero más lento. Esto explica por qué el rendimiento y la velocidad de procesamiento de C++ aparece siempre en los lugares altos del ranking, y que programas especialmente exigentes en rendimiento, como toda la familia Adobe, la suite de Microsoft, incluyendo su sistema operativo, motores de juego especialmente exigentes como Unreal Engine y la inmensa mayoría de los juegos AAA, se siguen escribiendo con la familia C. En el próximo video tutorial veremos algún ejemplo práctico de asignación dinámica de memoria y los problemas que plantea la desasignación con el uso de delete y los peligros de los punteros colgantes.